Bien, Buenos muy días, Juan, bien. todos. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo va ese paro? bien. Ahí ya salimos anoche a reclamar. Está bravo el paro. Ya, excelente. Vamos a reclamar. ¿Cómo salió? Pero con cuidado, Aquí, sin hacer a la violencia, solamente con el verbo. Los matas con la indiferencia, entonces. A ver, vamos acá a la lista. Déjame ver acá. Física. Hoy 22. Ah, el cumpleaños de mi compadre. Ya le voy a mandar un mensaje. Ávila. Ausente, Ávila. Avilés. Presente. Correcto. Hoy una horita. Esta horita chuya no me conviene. De verdad que no me conviene. Quisiera avanzar más, pero... Ah, Caicedo. Presente. Hola, Chuya. Hola, Chuya. Camposano no está. Carpio. Presente. Presente. Cercado. Presente. Licenciado. Chiquito. Chiriguaya. Presente. Cruz Yagual. ¿No está? Licenciado, Camposano sí está. Sí está. ¿Dónde está que no prende la cámara? Está prendida la cámara. Herrera, jurado. Presente. Herrera, Romillo. Presente. A que me apague la cámara, lo pongo a leer y le tomo lección de lectura. Mego. Presente. Ah, me estoy saltando los. A ver, León, los dos leones, nada. Dor. Tampoco. Méndez. Presente, profe. Ya prendo la cámara, ando sin camisa, profe. Sí, cosas peores he visto. Hay que tener la cámara prendida toda la clase. Sí, profe, ya la prendo, disculpe. Mendoza. Mendoza Cuello, Mendoza de la Cruz. Menéndez. Mora Ronquillo. Presente. Moreira. Mosquera Castro. No está. Nieto. Presente. Pesantes. Presente, ingeniero. ¿Qué pasó? Está triste. Pilay. Pilay. ¿Qué pasó con Pilay? Tres faltas ya. Venía bien, ¿ah? Rebuti. Rodríguez Banchón. Rodríguez Ramos. Ronquillo. Presente. Cámara. Soledispa. Buen día, profe. Presente. Cámara, no se olvide. Cámara. Uno, ¿tiene la cámara? Presente, presente. Usted tiene que estar en el paro, por uno, Jun. Valero. No, no. Presente. No soy serrano, pero voy a reclamar porque está cara la papa. Todo está caro, todo está. A ver, Valero Almeida.
Valero Vedor. Presente. Esa es la forma. Valera, Varela. Vargas. Vera Yepes. Buen día, presente. Como ven ustedes, pocos serán los escogidos. Ya estamos con 39. Yo estaba asustado al principio, pero ya vamos quedando como unos 20 nomás. A ver, 2, 5, 7, 8, 11. Profe, creo que voy presente. 12, 13, 14. ¿Qué? Dígame. Yagual. 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 Disculpe. Cruz Yagual. Cruz Yagual. Cruz Yagual Michel. No, profe, no Michel. Michel, ya, correcto. Ya, entonces con 15 menos ya estamos como 24. Ojalá, ojalá no se retiren más porque. Profe, Néstor Ávila presente. Ávila, ya tiene falta. Usted entró tarde. Si entré 2 minutos tarde nomás, profe. Tarde. Listo. Vamos a apoyarlo porque todavía no entramos en confianza. Una vez que entremos en confianza, ya el que llegó tarde, llegó tarde. Como les decía, no se retiren. Esto es una carrera de largo aliento. Y ven que la materia no está difícil, ¿no? Todavía. ¿Ya? Y aquí se pone la cosa buena. Vamos a ver, contenido de física. Con ustedes estábamos. Ya pasando lo de los porcentajes. Cierto. Estábamos porcentajes, estábamos ayer, más o menos vimos la notación científica. Ya, repasando un poquito, ¿no? Un número, ya más o menos sabemos la magnitud de los números, ¿no? La magnitud, la escala larga, la escala corta numérica, fracciones. Vamos a entrar un poco a acá lo que significa notación científica. Bueno, les decía que se trata de notación científica cuando o es necesario aprenderla para física. Porque en física tratamos con cantidades o inmensamente grandes o inmensamente pequeñas. Por eso usamos nosotros la base 10, que es esta, ¿no? La base 10 es un número compuesto, ¿no? Por una base que siempre va a ser 10 y un exponente, este. Ahora, el exponente puede ser positivo, como en este caso, o negativo, como en este caso de acá. ¿De qué depende aquello? Depende de que si la cantidad que vamos a reemplazar por una notación científica sea mayor a 1 o menor a 1. En este caso es menor a 1 porque es 0,000 y tanto, ¿ya? Entonces el exponente va a ser negativo. Pero si una cantidad es mucho mayor a 1, vámonos a nuestro cuadernito. ¿Dónde está el cuaderno de...? Ya, vámonos a nuestro cuadernito de física. Si la cantidad que tenemos, vamos a unificar esto aquí. Si la cantidad que tenemos es, por ejemplo, 285 y un pocotón de ceros, ¿cierto? Se lee eso, ¿no? Colocándolo en escala larga, que es la que nosotros manejamos, el punto aquí, ¿cierto? El punto, y aquí va la primera comilla, que significa millones, y aquí cada 3 puestos otro punto, ¿cierto? ¿Cuál es ese número? A ver. 285 mil millones. Correcto, Mego. Me hace acuerdo medio puntito para más luego. 285 mil millones. Eso es correcto. Esto en notación científica, ¿ya? La notación científica se puede escribir de diferentes maneras, pero la más usada es colocar una coma aquí,
solo dejando una cantidad antes de la coma, y luego en base a eso sacar la base 10. Es decir, 2,85 por 10, ¿ya? Esta es la base 10. Ahora sí, ¿por 10 a la cuánto? Vamos a averiguar por 10 a la cuánto. Si aquí sabemos que la coma la tenemos aquí, ¿cierto? Porque el primer número que escribí fue un número entero. ¿Ah? Fue un número entero, ¿sí o no? ¿Ya? Y la coma va a estar aquí. Entonces, esta base 10 va a depender, el exponente va a depender de los lugares que nosotros recorramos hasta llegar a donde ubiquemos nuestra coma. A la doceava. Correcto. Entonces vamos a recorrer los lugares. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A la 11, correcto. 2,85 por 10 a la onceava. Ahora, no es la única manera de escribir una notación científica. ¿Ya? Esta es una manera, es la más utilizada, es dejar solo una cantidad antes de la coma. Pero si yo borro esta coma y se me antoja ponerla aquí, ¿ya? Que también es correcto, ¿ya? Pero no tan utilizado. Entonces, nuestra cantidad sería ¿cuánto? 28,5 por 10 a la 10. 10 a la décima potencia, ¿cierto? ¿Ya? 10 a la décima potencia. Entonces, son maneras correctas de escribir en notación científica, pero esta es la más utilizada. Solo deja, o sea, en los libros, en los textos, van a encontrar esta manera, los 2,85. Dejando solo una cantidad, un número o un dígito antes de la coma. ¿Ya? Entonces, esto representa a esto de aquí. Son dos cosas iguales, ¿no? El 11 no lo puedo hacer pequeñito aquí. Déjame ver si lo puedo poner como exponente. No lo puedo mandar arriba. Allá, aquí está. Se me anula. Bueno, eso es, va como exponente en la parte superior, ¿no? Ya saben ustedes lo que es un exponente. Y cuando se trata de números negativos, o sea, no negativos, por menores, mucho menores al 1, por ejemplo, 0, así, ¿ya? Así, entonces también lo podremos nosotros representar, ¿no? En notación científica. Mire, ahí me salió ya en notación científica automáticamente, ¿no? ¿Esto qué significa? 4,76 por 10 a la menos 8. Menos 8, ¿sí? 8. A la menos 8. Menos 8. Miren cómo el Excel ya está configurado para automáticamente hacerlo en notación científica. ¿Qué tal esto? ¿Ya? ¿Cuánto sería esto? A ver. A ver, aquí está el 8. Miren, aquí estamos trasladando la coma. ¿Cuántos espacios estamos corriendo la coma? Tres espacios. A ver, aquí está la coma. Estamos recorriendo la coma, ¿cuántos espacios? Tres espacios. Entonces es a la menos 3. Correcto. Bajo esa configuración. Otra manera es 89,7 por 10 a la cuánto. Por 10 a la menos. Mire que recorrió un lugar más la coma. A la menos 4. 2. A la menos 4. 4. Correcto. A la menos 4. Listo. ¿Ya? No se pueden confundir en esto. 0,00782. Deje ponerle más terapia.
así como la calificación que van a sacar más o menos. Listo. ¿Cuál es? 7,82 por 10 a la menos ¿cuánto? La menos 7. Menos 8. A ver, contemos los lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 a la menos 7. A la menos 7. ¿Ya? 7. Otra forma sería... 78,2 por 10 a la menos 1 menos 8 a la 8 4 a la menos 8 6 7 8 a la menos 8. Correcto. Dos maneras correctas de escribir este número en notación científica. ¿Ya? No hay ningún problema con esto, ¿cierto? Correcto. Vamos acá a nuestro programa para que vean que también hay videitos de apoyo para esto. Ya, aquí hay ejercicios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 710 millones, 6,103, no, 6,103, este es coma de mil, ¿no? 6,103 es igual a 6,103 por 10 al cubo. ¿Por qué? Recorre la coma tres lugares, ¿no? 1, 2, 3. ¿Ya? Esos ejercicios están simples. Ahora, nos vamos a regla de 3. ¿Sí se acuerdan de esto en la escuela? Por ahí. Por ahí, ¿no? Por ahí. ¿Ya? No les pongo el video porque estamos ahorrando tiempo y espero avanzar un poquito más, ¿no? Hasta las 10:50. Correcto. Reglas de tres la existen de cuatro tipos. Ojo, regla de tres simple, regla de tres compuesta, regla de tres directa y regla de tres inversa. ¿Ya? La regla de tres ya la utilizamos en el video que les puse acerca de la resolución de porcentajes. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si les pongo un ejercicio yo, nos vamos a nuestro cuaderno. ¿Ya? Vamos a nuestra tarea de una vez para tomar ejercicios de aquí. Tarea, regla de tres. ¿Ya? Tomamos esta, ¿ya? Control C, la pasamos al cuaderno. Bien, entonces vean, en 50 litros de agua de mar, ustedes saben que el agua de mar es salada, ¿cierto? El sal es cloruro de sodio, ¿ya? Existen 1.300 gramos de sal. Dice, ¿en cuántos litros estarán contenidos? 11.600 gramos. ¿Gramos de qué? De sal, pues, ¿no? Entonces, aquí intervienen ¿cuántas variables? Dos variables. Dos variables. Litros de agua. Litros de agua. Una variable. Y la otra variable, gramos de sal. Gramos de sal. ¿Ya? Entonces ponemos acá litros de agua. Litro de H2O. Y gramos de sal. Estas son nuestras dos variables. El problema nos dice: en 50 litros de agua hay disueltos 1.300 gramos de sal. La pregunta, ¿en cuántos litros de agua? X, esta es la interrogante, ¿cierto? X, se la representa con X, ¿ya? Y si quiere le ponemos un color diferente para que vean que es la interrogante, la incógnita. ¿En cuántos litros de agua estarán contenidos 11.600 gramos? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué tipo de regla de tres es esta? Si es directa, es inversa, es compuesta o es simple. ¿Ya?
¿Cuándo decimos que una regla de tres es simple? Cuando está compuesta solo por dos variables. Correcto. ¿Aquí hay cuántas variables? Una, dos. Se trata de una regla de tres simple. ¿Cuándo una regla de tres es compuesta? Cuando tiene tres. Cuando tiene más de dos variables. Pueden ser tres, cuatro, cinco, las que quieran. ¿Ya? Más de dos variables. Ah, le voy a poner letra, ¿ya? Más de dos variables, correcto. ¿Ya? Simple cuando tiene dos variables, como aquí, como este es el caso, y compuesta cuando tiene más de dos variables. No vamos a ver compuesta todavía, ya mismo la vemos. Ahora, dentro de la clasificación, a ver si es directa o inversa. Varía. ¿Ya? Esto sí requiere un análisis un poco más sesudo, ¿no? Hay que pararse un poquito más. ¿Cómo descubren si es directa? Cuando las dos variables suben o bajan. ¿Qué quiere decir eso? Aquí les pregunto, si en 50 litros de agua hallamos 1.300 gramos de sal, para hallar 11.600 gramos, que es más que 1.300, ¿necesitaremos más o menos agua? Más agua. Necesitamos más. Más agua. Más agua, correcto. Entonces, ¿ya? Entonces, las dos cosas están subiendo, ¿no? Va a ser mayor el contenido de sal y mayor el contenido de agua. Entonces, las dos variables suben, ¿cierto? ¿Ya? Son directamente proporcionales. Entonces se trata de una regla de tres directa. Esta que estamos tratando aquí. Esta es una regla de tres directa. ¿Ya? Cuando se trata de una regla de tres directa, se resuelve multiplicando en X los términos. Correcto. ¿Ya? En X los términos. Déjeme insertar aquí rayita. No, flechita mejor. Así, ¿no? Se multiplica en X. Una aquí y otra acá. Cuando es directa, aquí también les voy a poner rayita. ¿Ya? De 50 por los 11.600. ¿Ya? Sería 5.000. A ver. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a resolver esta incógnita. La incógnita es la X, ¿no? Entonces la X es la que va aquí. El igual que es el 0, creo yo. ¿Ya? Aquí unificamos esto. Unificamos esto de acá. Ponemos nuestra raya de fracción. ¿Ya? ¿Qué más belleza quieren ahí? ¿Qué más belleza? Entonces, ¿qué va a ir arriba? ¿Qué va a ir arriba? Lo que no se tope con la X, en este caso, lo que no se tope con la X son 50 y 11.600. 11.600 por 50. 11.600. Y abajo de la fracción va a ir lo que sí se tope con la X, lo que se enlace con la X, que es 1.300. Correcto. Sí. Igualamos esto. Ponemos igual. Y nuestra respuesta va a ser ¿cuál? 446. ¿446 qué? 1153. A ver. Una sola respuesta debe salir. Vamos, 456.153. Vámonos a nuestra calculadora porque ya no les creí. Cuando hay dos respuestas...
es porque alguien está fallando. ¿Ya? Esa es una sola cifra, sino que no la leyeron bien. A ver, entonces, 50 por 11.600. 580.000. Igual, dividido, 446, dividido para 1.300. Igual, 446,15. 446,15. O sea, no llega a 447. ¿Qué? ¿Qué? La respuesta viene en qué unidades. ¿En litros de? Litro de agua. Litros de agua. Agua. Correcto. De agua. Litros de agua de mar, ¿cierto? Litros de agua de mar. ¿Ya? Correcto. Esa es mi respuesta. Como ven, sí necesitábamos hallar más sal, o sea, 11.600 es mucho más que 1.300. Los litros que vamos a necesitar van a ser, claro que también más. A ver, dígame, Víctor Caicedo. Levantó la mano. Ahora vamos a afectar los litros. No, no, se levantó sola, disculpe. Se levantó sola. Estamos hablando de la mano. ¿Cómo que se levantó sola? ¿Cómo así? ¿Se aplastó un botón? ¿A dónde está? Ahora ya no me da cara, se apagó la cámara. Ah, no, sí está acá. Sí, solo que estaba revisando el chat porque vi un mensaje y presioné mal nada más. Le querías copiar a Herrera ahí. Bien, Herrera, ¿eh? Esa respuesta. Sencillo, ¿cierto? Sí. Sencillo. ¿Quién tiene dificultades con esto? Pregunto. La de dos está fácil. Vamos con la de tres. Vamos con la de tres. Vamos a hacer una inversa primero. A ver, ¿qué características tiene esta regla de tres? Es una regla de tres directa, ¿cierto? Sí, porque las dos variables suben. ¿Y entre las dos es simple o compuesta? Es simple. Es simple porque tiene dos. Correcto, simple porque tiene dos variables. Ahora, en una compuesta se multiplican los términos directamente, o sea, en línea. ¿Cómo es en línea? Así, ¿no? Así, el de arriba con el de arriba, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Digo, aquí va, inversa. ¿Ya? Listo. Vamos a resolver otra del deber. Dos o tres nomás. No, dos. Tenemos 10 minutos. Como ejemplo. Ya, aquí. Copiar tres canillas. Ya. Ya, tres canillas, ¿no? Tres canillitas. Tres personas. Tres niños, se puede decir. Ya. Entonces aquí tenemos la variable canillas. 10 minutos. Y la variable horas, ¿cierto? Ya, me dice 3, demoran 10 horas. ¿Cuántas horas tardarán 5 canillas, ya, en llenar el mismo depósito, ¿no? En llenar el mismo depósito. Correcto. Ya. Pregunto, ¿tardarán más o tardarán menos? Si son más personas... Más personas. Tardarán menos horas. Tardarán menos horas, ¿cierto? Menos horas. Entonces, esta es una regla de tres, ¿directa o inversa? Sería inversa. Directa porque baja. Inversa. Bueno, no, inversa, inversa. Inversa. Son más personas. Inversa. Más personas, menos tiempo, ¿cierto? Más personas, menos tiempo. Entonces, esto es así, ¿no? Así. ¿Listo? Tenemos nuestra X, tenemos nuestro igual, tenemos
Tenemos nuestra raya de fracción. ¿Y arriba qué sería? A ver, lo que no se topa con la X. ¿Qué es lo que no se topa con la X? El 3 por 10. 3 por 10 y abajo 10. Va el 5, correcto. 3 por 10 y abajo va el 5. 6, sería 6 la respuesta. ¿Ya? 3 por 10, 30 dividido para 5 a 6. ¿Qué? ¿6 qué? 6 personas. 6 horas. 6 horas. Esa es horas. No se me emocionen. 6 horas. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahora, se trata de una regla de 3. ¿Directa o inversa? Inversa. 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 Perfecto. Mientras más personas, menos cantidad de horas. ¿Es una regla de 3 simple o compuesta? Simple. 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 Compuesta. Es simple. Es simple, cierto. ¿Ya? Entonces vamos nosotros a las calificaciones. Ya no alcanzamos a hacer otro ejercicio. Déjenme ver acá esto. Calificaciones físicas. Donovan hoy se ha ganado un punto. Anteriormente no tenías otro punto. No, no. No me acuerdo. Profe, a mí me puso un punto Méndez Vélez. Méndez. Y hoy día no has participado, pues, Méndez. Dijo que era el 23-18, profe. Aquí está tu punto, Ben Méndez. Aquí está tu punto. ¿Ya? Y Mego también se ganó medio punto hoy día. ¿Dónde está Mego? Mego, le ponemos aquí. También tenía un punto anterior, este ingeniero. ¿Serio? Ya. Sí, entonces, profe, él es el compañero que usted dijo que se le había perdido el punto. Ya, 1.50. Correcto. ¿Ya? Entonces, para mañana, se salvaron de mandar al deber hoy día. O si tal, sí, los puedo enviar. ¿Qué clase tienen de aquí? Tenemos comunicación. Comunicación. Hay que ser puntual con eso. Y eso es puntual, ¿no? Bueno. Sí. Lástima. El día viernes les explico entonces la regla de 3 compuesta. Hasta ahora tratamos con 2 reglas de 3 simples. ¿Por qué? Porque tienen solo 2 variables, ¿no? 1 y 2. Sí. Y acá, canilla y horas. ¿Ya? Las compuestas son un poco más de pensar, ¿no? Pero ya lo vamos a ver. Todo se puede. Correcto. Listo. Preguntas. Ah, para alguien que se le haya puesto complicado. A la cara de angustia. Jefferson Avilés, ni bola por acá. A ver, ¿quién más? Justin Cruz. ¿Se entendió? Sí, señor. Sí, profesor. Ya. Andreina, no hay problema. Ni se le escuchó. Listo, entonces. Con esto despedimos hasta mañana. Vamos así avanzando poquito a poco porque el horario, eso es lo que permite. Lo importante es que vayan entendiendo, que no vayan dejando vacíos. Si quedan vacíos, si quedan cosas sin entender y no preguntan, ya ustedes son adultos, ya depende de ustedes. Les estoy dando el espacio y el tiempo para que pregunten. Si no lo hacen, ese vacío le causa daño solo a ustedes porque después vienen cositas un poco más complicadas, algo más complicado, y no lo van a poder resolver, si es que no entendieron esto. Listo. Hasta el viernes. Pasen bien. Chao, profe, cuídese. Muchas gracias. Pues, gracias,